Urtero legez, korta sarien ekitaldia ospatzen dugu. Baina ekitaldi berezia dugu gaurkoa. Hemen urte desberdinetako korta sariak bildu ditugu. Euskal enpresaren historia bizia. Gizarte orok eredu gisa erabili behar dituen pertsonaiak behar ditu. Jose Mari Korta eredu hauetako bat izan zen. Eta sari hauekin bere ondarea jarraitzen duten hainbat enpresari aukeratzen ditugu. Zuen lana, adorea, bizitasuna, beste ontzat inspirazioa izatea espero dugu. Horregatik saritzen zaituztegu. Es un verdadero placer, un verdadero honor presidir un año más este acto de entrega de los premios José Mari Korta, los grandes premios de la empresa vasca, y hacerlo además en una edición especial como esta, que ha conseguido traer a un buen número de antiguos premiados. Y esto hace que de alguna manera tengamos aquí representada en ellos, es verdad que muchas trayectorias, pero también la propia historia del empresariado vasco. El relato vivo del desarrollo económico de Euskadi durante el siglo XX y su salto a la modernidad en el XXI. Lo que hemos sido y lo que queremos ser en el nuevo siglo, reunidos bajo esta especie de pirámide acristalada de Lendakaritza que nos da cobijo y que nos señala de alguna manera el camino hacia lo más alto. Y también me gustaría empezar con un recuerdo a uno de estos antiguos premiados que estaba invitado a este acto, pero que desgraciadamente nos dejó este mismo fin de semana, Álvaro del Clos, un referente de la vieja escuela industrial vizcaína, un hombre tan grande en tamaño como en convicciones, que al igual que Korta sufrió en sus carnes el zarpazo del terrorismo, pero ante el que supo resistir y seguir hacia adelante. Nos ha dejado, pero su legado sigue muy presente entre nosotros. Durante estos años, los premios Korta han ido conformando un listado con los grandes hombres y una mujer de la empresa vasca. Hoy sumamos 5 nuevos nombres a esta familia: Justo Ercilla, Jesús Hermosilla, Juanjo Azcárate, Miguel Gandiaga y Miguel Azpiur. Escribimos vuestros nombres con letras doradas porque creemos que sois dignos portadores del testigo de José Mari Korta, porque queremos que las futuras generaciones y también las presentes os miren a vosotros como nosotros hemos mirado a otros antes, ya sea en tiempos de incertidumbre o de bonanza. Porque en estos momentos toda sociedad necesita de modelos a seguir. A la pregunta de cómo salimos de esta, necesitamos dirigir nuestras miradas a aquellos que antes que nosotros superaron empresas mayores. En su día miramos a José Mari, miramos a Álvaro, miramos a grandes hombres y mujeres que tuvieron la clarividencia y el talento para salir adelante en situaciones peores. Bien, hoy os escogemos de alguna manera a vosotros para responder a esta misma pregunta. ¿Cómo salimos de esta situación? Porque con vuestro trabajo, con vuestro buen hacer, con vuestro éxito, os habéis convertido en certezas ante tanta incertidumbre. Os premiamos, pero con ello os damos la responsabilidad de orientarnos en nuestro recorrido, de arrojar algo de luz en la penumbra en la que parecemos vivir. Y es que lo he dicho antes, esta es una edición especial de los premios Korta, pero no solo por las personas que nos acompañan, sino también por el incierto escenario económico, político, social en el que estamos celebrando este acto. Nunca antes nos habíamos encontrado en una situación como esta. Hace 3 días supimos de la mayor ayuda a la economía española de su historia. Todavía nos falta por conocer todos los detalles de la misma y, lo que es más importante, sus consecuencias. ¿Cómo y durante cuánto tiempo estaremos pagando estas ayudas europeas? Bueno, esto yo ya lo valoré ayer, así que no voy a alargarme en ello, pero sí me gustaría hacer una reflexión que creo oportuna en este acto. Parte del sistema financiero español necesitaba ser saneado, por supuesto, hay que hacerlo. Pero estas ayudas solo tendrán sentido si sirven para reactivar nuestra economía, si sirven para generar empleo. Semejante inyección monetaria será injustificable si nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestras familias
quedan aún más desamparadas, aún más solas. Si no sirve para abrir definitivamente el grifo de la financiación, el grifo de los créditos que necesitan en muchas ocasiones para sobrevivir. Vosotros lo sabéis bien, hay empresas que tienen futuro, que tienen contratos, que tienen oportunidades de negocio y que pueden verse abocadas al cierre si ese grifo que les permite financiarse sigue sin abrirse. Por esto debe ser obligación y requisito para todas aquellas entidades que reciban ayudas abrirlo. Pero esta es solo una de las cosas que está pasando en estos momentos, porque además estamos asistiendo a un proceso de cambios profundos que van a definir el modo de convivir, de organizarnos política, social, económicamente, en el conjunto de Europa para mucho tiempo. Nada de lo que está ocurriendo estos meses es accesorio. Ninguna de las decisiones que se está tomando es menor. La forma en que elijamos salir o hacer frente a la crisis va a marcar de forma indefectible el futuro de las próximas generaciones de europeos. Y, por lo tanto, toca decidir si queremos una Europa unida, democrática, solidaria con sus miembros, corresponsable en sus decisiones, o, por el contrario, una Europa guiada por el egoísmo en la que cada uno se mira al ombligo y es ajeno a los problemas de sus socios. Y puede parecer lógico que en tiempos de zozobra como los actuales exista la tentación del sálvese el que pueda, de pensar que en solitario nos irá mejor, de deshacernos del hermano más débil que nos impide avanzar más rápido. Un día Grecia, al siguiente Irlanda, luego Portugal, así hasta encontrarnos que un día el hermano débil somos nosotros. Es un tremendo error. La magnitud de esta crisis es tal que debemos asumir de una vez por todas que nadie se va a salvar solo. Ni Euskadi, ni España, ni Francia, ni siquiera Alemania. El sálvese el que pueda solo sirve para personalizar la muerte de cada uno. Y es aquí donde creo que el ejemplo que hemos forjado los vascos, nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestras instituciones, resulta especialmente válido. Porque en Euskadi tenemos tradición de compromiso con el país. Tenemos la enorme ventaja de tener trabajadores y trabajadoras comprometidas con el proyecto empresarial. Empresarios y empresarias dispuestos a arriesgar en el futuro. Y aquí tenemos un buen puñado de ejemplos de esto que digo. Sabemos sumar fuerzas y esfuerzos cuando la situación lo requiere. Euskadin, ekonomikoki hasteko beste eredu bat jarraitu izan dugu. Benetako ekonomian oinarritu gara ez espekulazioan. Gure industria, printzipio eta baloreekin ibili da. Denok, langile eta enpresariak, proiektu berdinaren parte izan dira. Gobernu eta enpresak eskuz-esku lan egin dugu. Krisiari aurre egitea denon erantzukizuna bihurtu dugu eta horregatik besteak baino indartsuago gaude orain. Denbora latzak ditugu hurbil, baina ziur nago aurrera egingo dugula denok batera jarraitzen badugu. Eta ziur nago ere gure eredua, Euskadi eredua, beste ontzat adibide izango dela krisia atzean usteko. Hay otra forma de hacer frente a la crisis. Hay otra forma de organizarnos en sociedad y lo estamos demostrando. Yo lo llamo modelo Euskadi, un modelo basado en el esfuerzo colectivo y en la solidaridad. Un modelo que entiende la economía como un bien público que debe estar al servicio del desarrollo del país en su conjunto. Un modelo que defiende los servicios y las políticas públicas. Un modelo que invierte en su futuro, en conocimiento, en innovación, en investigación y lo que es más importante, un modelo que sin la participación, la colaboración y la implicación de todos no hubiese sido posible y no es posible. Durante estos años, gobierno, empresas y trabajadores hemos caminado hombro con hombro. Hemos sacado planes de empleo juntos. Hemos pactado programas de financiación. Hemos apostado por el I+D+I. Hemos salido fuera en busca de oportunidades. Hemos hecho las cosas juntos, porque entendemos que es la única forma de hacer frente a los grandes retos. Y vamos a seguir haciéndolo. Os estamos pidiendo esfuerzos a las empresas para que mantengáis el empleo, para que sigáis generando riqueza y desarrollo en este país.
Y nosotros estamos haciendo esfuerzos también y queremos hacer más. Y por eso, aunque a veces tengamos puntos de vista diferentes, también queremos tener más recursos para poder hacerlos a través de una reforma fiscal que sea un instrumento acompañador de la actividad económica. Queremos que pague más el que más tiene, queremos que no haya nadie que escape de la solidaridad colectiva, pero queremos ayudar también al tejido empresarial, a nuestras pymes, y por eso defendemos, por ejemplo, que la regulación del impuesto de sociedades incluya una rebaja del tipo hasta el 18% para las empresas de menos de 25 trabajadores, porque estamos convencidos de que sería una buena medida, una más, para ayudar a nuestro tejido productivo. Por cierto, hablando de tejido productivo, se habla mucho de la necesidad del cambio de modelo productivo en España, de hacer el tránsito del ladrillo a la industria, de dejar prácticas más especulativas para apostar por la economía real, la que hace cosas, la que da empleo, y de ayudar a las empresas que hacen esas cosas. Bueno, pues yo estoy convencido de que en ese proceso el modelo puede y debe ser Euskadi. El ejemplo a seguir puede y debe ser el vasco, porque durante décadas hemos construido aquí un patrón económico sustentado sobre los valores, y se ha dicho aquí, sobre los valores del esfuerzo compartido, sobre principios éticos, sobre apuestas por innovación, por investigación, sobre la implicación de los trabajadores en el desarrollo de las empresas, por la internacionalización de nuestro tejido económico, por el mérito en el trabajo, del trabajo bien hecho, por la austeridad, por el riesgo, por la valentía. Un modelo del que vosotros y vosotras, los empresarios y las empresarias de este país, habéis sido artífices e impulsores. Por eso, manteniendo y recuperando, porque en parte también nos hace falta estos valores, estoy seguro de que saldremos adelante como antes lo hicimos, en situaciones también complicadas. La fórmula la conocemos todos y todas. Trabajo, dedicación, perder el miedo al cambio, implicarnos todos dentro de un mismo proyecto, crecer de forma sostenible, salir ahí fuera, sin miedo. Así hemos construido Euskadi en los últimos años y así queremos seguir construyéndola en el futuro, todos juntos, como el equipo Euskadi. Eskerrik asko.